Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural, y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. En la mañana del viernes 16 de octubre se llevó a cabo en el centro de día el festejo de los cumpleaños de los niños que han cumplido entre septiembre y octubre. Sí, todos los meses festejamos los cumples del mes. En septiembre no pudimos porque tuvimos más trabajo y abocados al desfile del aniversario de Maipú, así que decidimos postergarlo para ahora, para octubre. Y de paso hacer el regalito, entregarles el regalito a los nenes para el Día de la Madre y de la Familia. Ya me han acostumbrado un poco a los festejos, ¿no? Todos los meses. Sí, siempre, sí. Lo que hicimos hoy, como algunos tienen paro, no tienen escuela por paro docente, en vez de hacer la colación a la mañana, decidimos hacer el festejo a la mañana, media mañana, en vez de hacerlo al mediodía como hacemos generalmente. Realmente, bueno, eso es lo que nos solicita el señor Intendente, el acompañamiento en todas las actividades que desarrolla el municipio, y justamente el centro de día es un lugar que depende de la Secretaría de Salud y Acción Social. Como ustedes verán, la felicidad de los chicos, acá realmente se hace un trabajo increíble. Hay que destacar y remarcar el trabajo de Solange como directora y de cada una de las chicas que cumplen los diferentes roles. Tenemos aproximadamente 120 chicos que van de 3 a 12 años. Articulamos con el jardín maternal porque los que egresan de jardín maternal tienen el lugarcito reservado para el centro de día, y quienes reservan acá, quienes terminan acá, culminan con los 12 años, se van al programa en Ambión. Eso es la política de niñez y adolescencia que estamos llevando adelante, y no me quiero olvidar tampoco de lo que es el servicio local de promoción y protección de los derechos, que trabaja mancomunadamente con toda la población del partido de Maipú, pero muy especialmente también con lo que es jardín maternal, centro de día y programa Envión. Realmente destacar la labor, porque acá comienzan las actividades a las 7 de la mañana, las chicas están llegando antes que ese horario y están culminando a las 4 de la tarde. Y acá lo que se hace en este lugar es desde la higiene personal, desde el aprendizaje de hábitos, desde colaborar con las tareas escolares. Tenemos una psicóloga permanente en el establecimiento, y después la presencia del centro en todas las actividades de la comunidad y también en las instituciones educativas. Si existe una problemática con algún alumno que se comparte matrícula con establecimientos educativos, siempre Solange y la psicóloga están presentes para colaborar. Y bueno, realmente ver los chicos ya resume todo lo que yo te puedo decir. Realmente los chicos acá vienen con gusto, con ganas. No me quiero olvidar tampoco de lo que es la parte de salud. El doctor Ramón Nogueira viene específicamente cada vez que Solange, tienen un programa de salud y viene, se acerca al centro junto a Gladys Calderón por el tema de vacuna, por el tema de enfermedades de época. Así que bueno, realmente es una atención integral a cada uno de los nenes que vienen acá. Sí, aparte aprendemos, día a día nosotros vamos aprendiendo con ellos. Los nenes siempre dejan una enseñanza, el cariño que nos demuestran, y es un ida y vuelta. Siempre digo, este es otro hogar que tienen, otra familia, no suplantamos a la que tienen, pero tratamos de cuidarlos y acobijarlos como si fuésemos una familia.
Hoy en Maipú nos encontramos con acumulaciones y permanencias de masas de aguas, producto de que en el tramo del canal Bicoli, comprendido entre la laguna Caquel-Huincul hasta la Magdalena, se ubica frenado como un verdadero dique los escurrimientos naturales, situación que ha generado ventajas para las superficies rurales ubicadas sobre la margen izquierda del mismo y problemas de acumulación excesiva de agua en las áreas rurales ubicadas en la margen derecha del canal, como así también en barrios de la ciudad de Maipú, ya que al colmarse los sectores descriptos, margen derecha del Bicoli, no permiten que los desagües urbanos, Canal Montarcé, Pluviales Sur Maipú, Canal Iribarne y Canal Elizondo, Pluviales Norte Maipú, puedan garantizar el escurrimiento de los excedentes en el tiempo adecuado. Hoy el agua escurrida de la ciudad de Maipú se encuentra retenida por el terraplén del canal Bicoli, canal construido en forma transversal al natural escurrimiento del agua, donde la laguna Caquel vincula hasta aproximadamente la laguna Yeruá, donde el canal comienza a respetar la pendiente. Dicho terraplén se extiende por más de 16 kilómetros, reteniendo en esa extensión el normal escurrimiento donde se acumula el agua de los canales pluviales de la ciudad y también juntando y acumulando el agua que vierte el canal Chacabuco y Toruno, el primero de estos canales que conduce agua desde el partido de Guido y Ayacucho. Durante 2008 se abrió al terraplén de 16 kilómetros una brecha a la altura de la laguna de Yamagüida, coincidiendo con la pendiente natural y el ingreso del canal Chacabuco a la mencionada laguna de aproximadamente 12 metros de ancho. La brecha es insuficiente para que en un tiempo normal se escurra el agua, como ocurría antes del terraplenado en ese canal. A su vez, el agua demorada en su pasar, si supera el terraplén y sigue la pendiente natural, se encuentra con otra obra que es clandestina y vuelve a obstruir el escurrimiento, generando acumulación y lentitud en el drenaje, poniendo en grave riesgo la inundación a la ciudad de Maipú. Y desde allí, el agua se conduce por el canal 3F hacia el canal 2, desembocando finalmente en la ría de Ajó. Todo lo expuesto se encuentra documentado con un estudio realizado por la Universidad de La Plata. Organizado por la Secretaría de la Producción del municipio de Maipú, la Asociación Rural y el INTA Cuenca del Salado, el día martes 13 se llevó a cabo una charla en el Honorable Consejo Deliberante, en la que se trató la producción de todos los verdeos para la ganadería. La misma estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Mario Cicino. Vamos al informe. La idea era refrescar algunas cosas, como es algunas pautas sobre siembra de verdeo de verano, y por ahí que vean un poco qué tipo de verdeo hay y más o menos qué calidad tiene cada uno. Y bueno, por eso nosotros acá lo invitamos a Mariano Cicino, que es un técnico que trabaja en la agencia de extensión y en una chacra experimental que está en Chascomús, para que diera una charla sobre el verdeo de verano. La municipalidad, solamente lo que quiero felicitar y resaltar el trabajo estos 7 años que hemos hecho conjuntamente con la INTA, la Asociación Rural, y el diálogo entre productores y el Estado. Creo que es básico y es una herramienta que hay que resaltarla y hay que promoverla de acá en más. Así que disfruten la parte técnica. Bueno, buenas tardes. Me sumo al agradecimiento a los muchachos de INTA, a la Secretaría y a la Rural. Y bueno, a mí me pidieron una charla de verdeos de verano. El primer grupo es de las gramíneas, se destacan por la alta producción de forraje, de materia seca. Y son esas tres, moa, sorgo y maíz. En orden de importancia, históricamente fue la moa, hoy el sorgo desplazó largamente a la moa en la zona por su versatilidad y hoy por hoy podemos decir que el verdeo por excelencia es el sorgo. La moa ha perdido un poco de lugar y el maíz lo ha ganado en lo que es sobre todo silaje de planta en té. Y por otro lado, la soja forrajera, que es una leguminosa que lo que nos da es alta calidad, sobre todo en lo que es proteína. Y este grupo, encabezado por la soja, ha crecido en los últimos años porque el déficit de calidad, sobre todo de proteína en el verano, ha hecho que sistemas de alta producción hayan incorporado paulatinamente la soja, no como grano, sino como recurso forrajero. Este cuadro representa un poco lo que es el requerimiento de un rodeo de cría típico de 0,7 equivalente vaca, que puede llegar a ser algo similar a lo que ocurre en la,
en la mayoría de esta zona, ¿no? Un promedio regional anda por ahí, 0,7, 0,8 equivalente a pasto. Si nosotros cruzamos la curva de producción de pasto, en amarillo continuo es la del promedio y los desvíos en líneas punteadas, fíjense que tenemos un déficit conocido en invierno, bastante anunciado y bastante conocido, fíjense que no tiene variabilidad. El máximo y el mínimo se ajustan bien al promedio porque la tasa de crecimiento del pasto en general, sea pastura o sea campo natural, en invierno lo define la temperatura. Como la temperatura sabemos que es limitante, las producciones son bajas y estables. O sea, sabemos que tenemos un déficit de invierno. Fíjense que en el verano la cosa cambia. La producción es muy variable y esa variabilidad de producción la da en verano la da la precipitación. Tenemos buenas temperaturas. Si la precipitación es buena, las producciones son buenas. Si las precipitaciones son bajas o hay sequía, las producciones son bajas. O sea, podemos tener muy buenas producciones como producciones muy bajas. Pero en sistemas de baja carga podemos decir que el verano o la primavera verano es una estación que no genera demasiado problema, incluso puede generar algún exceso y transferirse a otra estación del año. Pero ¿qué pasa si hacemos un ejercicio y pensamos en lo que pasó en los últimos años? Una intensificación de la ganadería y un aumento de cargas. Ese puntito naranja lleva la carga tradicional a un equivalente vaca. Fíjense que ahí ya la cosa cambia. El déficit invernal es mucho más pronunciado y en verano, fíjense que en el promedio de los años nos empieza a faltar pasto y solo en años buenos tenemos buenas producciones y excesos de forraje. Entonces, los verdeos de verano podrían encajar en estos dos lugares. En ese nuevo bache de verano que estamos teniendo en sistemas más intensificados. Centro de Bromatología y Sanidad Animal se trata de una casona ubicada en San Martín y Segurola, donde funcionará bromatología y estará destinada a cirugía para realizar castraciones gratuitas de caninos y felinos de ambos sexos, análisis de triquina, sala de capacitación de manipulación de alimentos, controles e inspecciones sanitarias. Bueno, en definitiva es una continuidad de lo que ha hecho Aníbal a nivel de Maipú. Es recuperar espacios que estaban abandonados y darlo a uso a la comunidad. Todo esto se ha hecho con austeridad, con tiempo, se ha hecho con los empleados municipales.
y buscando una razón de ser. En una parte, por el momento va a estar funcionando la sala de cirugía, que es un quirófano apto para realizar todo lo que es el tema de castración, que uno mirando cifras toma recién la importancia de lo que es una castración. Así, hechos estudios en la Universidad de Buenos Aires, se ha determinado que 10 parejas de 10 hembras castradas, al cabo de 7 años, evitan el nacimiento de 532.200 cachorros. O sea, tomemos la conciencia de la cantidad que paren y la mitad que son hembras y que a los 6 meses está otra vez en servicio, toma una cifra que desborda. Si nosotros ya venimos hace 7 años trabajando con un total de 705 castraciones y uno ve todavía presencia en las calles y en los lugares, imagínense lo que hubiera sido esta población sin este tipo de políticas a largo plazo. Acordemos también que la mascota, a pesar de ser hermosa y tener entretenimiento y compañía, transmiten enfermedades. Entonces, esto es una forma de una forma ética, una forma práctica, económica, de controlar poblaciones a nivel de una comunidad. Es la única que aceptamos, porque no estamos de acuerdo con la eutanasia. Entonces, la que vamos a seguir proliferando y multiplicando. Inclusive, también acompañando a todas esas entidades como AMAR y sociedades protectoras que trabajan con el mismo fin. Por otro lado, también bueno, hemos aprovechado los espacios y en otra habitación independiente está lo que estamos ahora firmando, que es la sala de capacitación. Es toda una serie de cursos que se han hecho a nivel de la comunidad, 360 capacitados ya llevamos en lo que es manipulación de alimentos. Es el manejo de toda aquella persona que trabaje procesando o transmitiendo, manejando alimentos, tome conciencia de la cantidad de enfermedades o intoxicaciones que puede llegar a transmitir. Entonces, con eso uno trabaja en prevención a nivel de la comunidad y no gastamos después en enfermedades por intoxicaciones o otras cosas a nivel de salud pública. Bueno, otro enfoque más sería todo lo que se agregó al cartel, que es bromatología, que es toda inspección de esos camiones que ingresan y todo lo que es vencimiento, inspección, etcétera. Se agregó sanidad animal. Es tomar ahora conciencia de todo el control de lo que son las enfermedades que transmite el animal al ser humano, que se llaman zoonosis. Bueno, venimos trabajando no solamente a nivel urbano, sino también a nivel rural, conjuntamente con la Asociación Rural y la Fundación de Astosa, haciendo vacunaciones preventivas de rabia, desparasitaciones gratuitas, aparte de todas las plazas y los lugares que ya se están difundiendo en estos días. Además de eso, vamos a trabajar intensamente en lo que es hidatidosis, en lo que es leptospirosis, en lo que es tuberculosis, hacer una campaña de prevención a nivel de escuelas y de zonas rurales. Eso lo estamos haciendo conjuntamente con el Consejo Asesor de INTA y seguramente con la parte educativa. Sí, acá se va a hacer la parte de capacitación y la parte de cirugías en distintos días. Bueno, recordemos también que estamos funcionando por el momento, va a ser también en Alsina y Madero, hasta que se termine de trasladar toda la formación de oficinas acá. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.